Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Ah, perfecto. ¿Y se ve la pantalla se ve la pantalla de la presentación? También, ¿no? Vale, muy bien. Pues nada, supongo que algunos de vosotros ayer habéis estado esta mañana ya en la sesión práctica. Bueno, y por si alguno no ha estado, solamente disculparme que el otro día mandara la información del sábado, pero es que quería que tuvieseis claro lo que tenéis que entregar mañana en el formulario del juego motor. Era solamente eso. Y también recordaros que hicieseis el formulario que os indiqué, que parte de esa información la vamos a utilizar en la sesión de hoy, en la explicación del tema número 4, y era porque lo viese un poco por encima antes de tenerlo para la sesión de hoy. Vale, pues entonces el otro día nos quedamos en los mecanismos, estuvimos viendo el tema de diseño de juegos motores y estábamos viendo los diferentes mecanismos específico en relación con los perfiles de los jugadores. De todas formas, si hay alguna pregunta antes de empezar con esto, o si no, la dejamos para el final. Si tenéis alguna pregunta ahora, aunque haya sido de la sesión práctica, alguna pregunta corta. Vale, pues como parece que no hay ninguna pregunta, pues seguimos a la explicación de los mecanismos y dinámicas de los juegos motores, los específicos. Estuvimos viendo los mecanismos socializadores, los triunfadores, los mecanismos altruistas, y os voy a poner una pequeña muestra. Los mecanismos del espíritu libre, los mecanismos del altruista, y de ahí vamos a los mecanismos del jugador. Entonces, dentro de los mecanismos del jugador, que vamos por el número 41, es lo que vamos a ver ahora. Vamos a continuar y después iniciaremos el tema siguiente, el tema de la evaluación de los juegos mentales. Bien, los seis mecanismos que corren, el mecanismo y dinámicas que corresponden a los jugadores, pues uno, lo primero, es los puntos. Los puntos, la experiencia, quieren ganar, necesitan un conocimiento de resultados y es útil, pues, para seguir el proceso del juego. Es importante, pues, que vayan pasando fases para conseguir esos puntos o esos premios, y claro, pues que basemos los diferentes premios que ponemos en relación con los logros conseguidos dentro del juego. ¿Qué ocurre? Pues que hay algo que es muy complejo y es el poder poner puntuación durante el desarrollo de un juego. Tenemos que establecer mecanismos para poder recoger esos puntos, etcétera. Eso es algo que es bastante complejo dentro de un juego y quiero que penséis en ello. ¿Cómo recojo yo estos puntos? A lo mejor hay algunas cosas que son muy fáciles cuando uno marca canasta, o cuando uno realiza alguna acción muy clara, pero
muy clara por todo el equipo o por un grupo, pero sí varios grupos, varios jugadores, ¿cómo puede establecer eso? Pues eso es algo que tendremos que ir viendo y trabajando para que se pueda realizar. Otro mecanismo es el mecanismo de los premios, o sea, que podamos dar algún tipo de recompensa a los jugadores al finalizar los juegos. En vídeos que podréis ver de otro año, hay algunos compañeros vuestros que en su juego pues, han propuesto algún tipo de premio o regalo. Vale, en general, pues algunos premios pues, eran cosas simbólicas, estaban graciosas como una medalla o algo así, que estaba bien, pero sin embargo había otros que directamente venían y les daban chuches. Bueno, es algo que nosotros tenemos que intentar no fomentar desde las clases de educación física, el que los estudiantes pues estén comiendo una comida no muy apropiada. Entonces, por favor, no hagáis premios en los que le deis chuches. Es más interesante, también hay otros en los que al final del juego el equipo ganador le daban una fruta o algo. Eso estaba mucho más interesante. Otro de los puntos de los mecanismos es que seamos capaces de establecer una clasificación de los jugadores con diferentes estatus, el ganador, el que no ha ganado, o diferentes relaciones en función de la tabla. ¿Vale? Eso está muy bien, que haya jugadores porque quieren ser el líder, quieren estar primero, y si somos capaces de establecer esa puntuación, muchísimo mejor. En relación con el siguiente mecanismo, que es el de la insignia y logro, está un poco relacionado con el anterior, y es que seamos capaces de poner pues, un premio pues, al mejor jugador de juegos motores. No tiene que ser solamente, aunque esté relacionado con los logros, podemos poner algunos logros que lleguen a todos los jugadores. Aunque es interesante poner logros relacionados, poner premios con logros relacionados dentro del juego. Hay que utilizarlo de forma inteligente, no dar premios sin ton ni son, sino que sea algo significativo para que se puedan motivar los jugadores. El siguiente es la economía virtual. Si, por ejemplo, nosotros les damos unos pequeños premios a los jugadores, incluso podría ser pues que a lo mejor, si no en un juego, sino que vamos a suponer que estamos de profesor y estamos llevando durante todo un curso unas clases de educación física, pues vamos poco a poco y les damos un punto por haber realizado este positivo, un punto negativo por tal, y van subiendo por llegar tarde al entrenamiento, punto positivo, punto negativo, tal, al final del curso el que haya conseguido tantos puntos tiene tal premio, tiene tal cosa, y al final le regalo una camiseta, una cosa así, pues ese tipo de cosas puede ser muy interesante. Motiva a los jugadores esa pequeña distinción que realiza sobre los demás. Igualmente, dentro del juego, a los jugadores les gusta también mucho la aleatoriedad. O sea que, aunque no, por ejemplo, no tenemos la opción de ganar, pero que por una, porque el azar sale de esa forma, seamos capaces a lo mejor de un golpe fortuito de suerte y ganamos, por lo que sea. Pues entonces establecer a lo mejor algún tipo de acción al azar que pueda hacer que consigamos puntos o algo así para ganar. Y ya pasamos a la última parte de los mecanismos específicos. Esta última parte son los mecanismos relacionados con los disruptores, o sea, los mecanismos de, entre comillas, destrucción del juego. En muchos casos, estos jugadores a lo mejor es que no se integran adecuadamente en el juego, y en muchos casos lo que quieren ellos es poder establecer, aquí está lo de plataformas de innovación, que básicamente es establecer otro tipo de juego, modificar el juego, hacer a lo mejor acciones que están fuera del juego o en el límite del juego, o proponer acciones que a lo mejor tenemos que intentar proponerle a estos jugadores acciones que canalicen los pensamientos estos de destrucción del juego. En algunos casos pueden generar alguna innovación dentro del juego y deberíamos de tenerlo en cuenta. Otro tipo de mecanismo
son los de votación. Y es que estamos realizando algunas modificaciones o lo que sea en el juego, y lo que podemos hacer es contar con la opinión de los jugadores para ver cuáles son las diferentes opciones que tenemos y por cuál se decanta. Eso hace que este tipo de jugadores, por ejemplo, pues les interese meterse en este tipo de juego. Es un mecanismo interesante para este tipo de jugadores. También tenemos la herramienta de desarrollo. Está un poco relacionado con lo anterior, las plataformas de innovación, y es que piensan, en muchos casos piensan siempre en destruir el juego, pero al mismo tiempo que destruir, si nosotros somos capaces de darle los instrumentos para que puedan hacer que el juego mejore, para que puedan hacer que el juego mejore, eso es muy interesante, porque así nosotros podríamos ver a los jugadores cómo crean posibles fases o variantes de este juego, y se podían aprovechar para mejorar el juego. Otro mecanismo y dinámica es el anonimato. Y es que en algunos momentos pueden hacerse algún tipo de acciones en que queden en el anonimato dentro de este grupo de juego. ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchos casos estos jugadores tienen la opción de ser un poco destructores del juego, aunque parezca todo lo contrario, por timidez. Y el que esa timidez hace que tengan cierta inhibición, y para realizar algunas acciones a lo mejor necesitan estar en el anonimato para poder realizarlas. Igualmente, tenemos el que en algunos momentos ellos quieran realizar algún toque de gracia dentro del juego, y es un ligero toque que puede ser pues modificar una pequeña regla del juego, o saltarse alguna regla o alguna cosa de este tipo, y en algunos casos eso puede tener pues un ligero toque de gracia dentro del juego que puede ser interesante, teniendo en cuenta, porque sobre todo jugando con niños pequeños, a lo mejor a este tipo de jugadores pues les puede indicar alguna cosa para que ellos se puedan sentir mejor dentro del juego, aunque se estén saltando una pequeña norma o algo así. Y finalmente es la anarquía. Aunque parezca esto así, el juego en los que se hacen como locuras, todo el mundo va haciendo locura y haciendo cosas ahí un poco extrañas, ese tipo de mecanismos a veces funcionan. No tienen que mantenerse mucho en el tiempo porque pueden ser muy peligrosas. Hay diferentes juegos en los que podéis ver los vídeos, como juegos con feedback en los que empiezan a chocarse unos a otros, se forma como una locura, y en esos momentos pues lo que están a lo mejor es, si está jugando un juego con una regla determinada con el feedback, y ya la gente empieza a volverse loca con una bola, con dos bolas, y hay algunos que se integran dentro del juego. Sin embargo, igualmente que estamos integrando a uno, cuando se hacen acciones de este tipo a otros jugadores que les gusta el juego más ordenado, sin ese descontrol, no les gusta. Por eso, sin reglas. Por eso hay que ser muy cautos. A lo mejor se puede utilizar en unos determinados momentos, y en algunos determinados momentos puede ser, por ejemplo, también al final de un juego. En muchos casos hemos utilizado cosas como el que pasen por un túnel, el que le van dando golpecillos y cosas así, bueno, cosas, juegos de este tipo. Y con esto acabamos los mecanismos de específicos en función de los diferentes perfiles de jugadores. Os quiero decir que la actualización de los diseños y mecanismos y dinámicas del juego están vinculados a la evaluación de los juegos motores. Nosotros, para saber que estamos mejorando dentro del juego, tenemos que basarnos en evidencia, y esa evidencia en muchos casos son los datos que tomamos dentro del juego. Por ejemplo, por decir un ejemplo, cuando yo empecé con la asignatura con malabares, pues empecé, como muchos de vosotros a lo mejor empezasteis
con globos y arroz. Después y vi que había una cosa que era muy interesante, que era el con bote, hacer bote, pero pensaba con bote en la pared, porque empezábamos, cambiamos de las bolas de mala, de frente, perdón, con las bolas de arroz y globos, pasamos a las bolas, pelotas de tenis, las pelotas de tenis botan poco, y al pasar de las pelotas de tenis, ahí se podía botar en la pared que estaba cerca, pero al pasar a las pelotas de frontenis ya hay una amplia gama de variedades relacionadas con bote en el suelo que lo hace muy interesante. Si no hubiésemos tomado datos, como he estado tomando datos con vosotros este año en relación con algunas acciones, pues sería imposible el mejorar los juegos, porque solamente serían una opinión de a mí me van bien con esto, me dan bien con lo otro. Entonces es importante evaluarlo. Igualmente en esto, pues evaluar las diferentes tendencias de los jugadores y de los mecanismos utilizados en función de cómo los utilizan. Bien, y ahora estas son las referencias utilizadas, que hay diferentes vídeos en YouTube donde explico esto yo. También hay otras personas también hay otras personas que han trabajado este tema, sobre todo diseñadores de videojuegos. Y como este señor, que es diseñador de videojuegos y de juegos gamificados. Bien, si hay alguna pregunta, ¿hay alguna pregunta en relación con el tema ahora? ¿Podéis abrir el micro? Pues si no hay ninguna pregunta en relación con el tema, muchas gracias por la atención y ahora voy a pasar a abrir la siguiente diapositiva que tenemos, las siguientes diapositivas que son las del tema, perdón, que son las del tema 4. Que son las del tema 4. No me acuerdo si os lo he dicho porque ya con las clases hasta que llevo hoy, y era que por favor que no se olvide lo de rellenar el formulario que hemos puesto en la, que he puesto el enlace en la web, he puesto el enlace aquí en la web. Aquí está, pulsáis al formulario y lo podéis hacer, que se tarda poco tiempo en relación a clase de emergencia. Ahora vamos a utilizar en este tema 4 algunos datos relacionados con eso. Bien. Vamos a poner esto aquí. Bien. Pasamos al tema 4, evaluación y análisis de los juegos motores. Como he dicho antes, es importante que podamos evaluar los juegos motores y analizarlos. El que avancemos en los juegos motores va a estar muy vinculado a una evaluación y a un análisis adecuado de esto. Este tema lo damos después del diseño de juegos motores y somos los profesores de la asignatura, Belén, Amador y yo. Y el esquema de este tema 4 es la justificación y objetivos, la introducción a la evaluación y análisis de los juegos motores, la evaluación y análisis de los juegos motores en función de diferentes parámetros y de los objetivos, la planificación y presentación de los diseños y mecanismos, cómo vamos a evaluar esa parte, cómo vamos a implementar la dinámica y el desarrollo de los juegos motores, cómo vamos a obtener o qué resultado vamos a tener, cómo vamos a analizar ese resultado de la experiencia de los jugadores del juego motor, cómo vamos a evaluar los perfiles de los jugadores y
cómo se puede realizar una actualización en la evaluación y el análisis de los juegos motores. Igualmente, la referencia del tema. Bien, como veis, os muestro para la justificación del tema una imagen de este año realizando un juego de los hipopótamos tragabolas hecho con personas, con aros, con pelotas, en una pista de baloncesto. A lo mejor este juego puede resultar un poco caótico y en algunos casos dices, bueno, pues es que yo me gustaría que este juego, pues a lo mejor quiero mejorarlo. Entonces me doy cuenta que por algunas razones, alguna parte no ha funcionado de la forma... Uy, se me ha ido. Vamos a ver. Se me ha ido. Esperar un momento. Vale. Entonces, como veis, pues a lo mejor puede haber un poco de caos en este juego. Y yo quiero hacer un juego en el que me he dado cuenta que este juego pues podría ser probablemente mejorado siempre que introdujera, pues digo, voy a introducir, pues en vez de que todos salgan del mismo lado, que sea un juego competitivo en el que además de recoger las bolas, pues por ejemplo las estén llevando y hagan otro tipo de juego. Y entonces un juego similar sería el siguiente que os pongo, en el cual vemos cómo en el cual vemos cómo los jugadores están realizando un juego que es similar, en vez de llevarlo con el aro, porque lo que irá a arrastrar es un juego con una forma de juego similar, la que están llevando de la misma forma a los jugadores, pero lo que estamos haciendo es jugar a un 3 en raye, a tres en raya diferentes, en los que hay 6 equipos y cada equipo pues lleva esto de otra forma. Ahí estamos metiendo mecanismos de estrategia, aunque al final se trabaja de una forma similar, la fuerza, los transportes, los desplazamientos, para que veáis que son juegos que pueden ser muy similares, pero con unos pequeños cambios en los mecanismos, pues pueden ser un juego totalmente diferente. Objetivos. Los objetivos que tiene este tema son conocer las diferentes formas para medir y evaluar los juegos motores y valorar la importancia de la evaluación de juegos motores para poder mejorarlo. Si vamos al primer punto de la introducción, vemos que el problema más grave que existe es cómo lo medimos. ¿Cómo lo medimos? Yo estoy en el juego anterior que estábamos viendo de jugar tres en rayas diferentes. ¿Cómo va a llevar el marcador? Pues a lo mejor tienes que... ¿Cuántas vueltas ha dado cada uno de los jugadores siendo llevado? ¿Cuántas veces han rellenado tres en rayas? Pues entonces tendrás que ver la capacidad de observación o la capacidad que tienes para registrar las diferentes acciones que se dan en el juego. Daros cuenta que están tres en rayas diferentes jugándose a la vez. Entonces tendrás que ver tu capacidad para poder medir y las herramientas que tienes. Muchas mediciones se pueden hacer en directo. Otras mediciones a lo mejor hay que hacerlas a través de formularios o cosas. Pero unas se van a hacer en directo, otras a lo mejor las puedes hacer a través de formularios preguntándole a los jugadores después. Y otras mediciones se tendrán que hacer pues tras la grabación en vídeo. ¿De acuerdo? Es un poco la idea que yo quiero que tengáis. Pero sobre todo, esto viene de los videojuegos en los cuales, para que vosotros veáis, se graban, en muchos casos, graban todo vuestro juego sin que vosotros lo sepáis en las diferentes plataformas. Estáis jugando al Call of Duty y estáis jugando en grupo y ellos graban, o en algunos casos hacen algunos cuestionarios al final de los juegos, cuando lo habéis comprado, cuando eso, para saber cómo habéis conocido el juego,
qué es lo que os ha gustado del juego, al principio qué os llamó la atención del juego, o luego cómo habéis jugado, qué os ha gustado del juego, o al final, pues, qué recuerdo tienes de cómo jugaba a ese juego, o cómo has jugado a ese juego. Esa es la razón por la que nosotros tenemos que ver qué medida tenemos, pero no solamente eso, sino qué conocimiento de resultados somos capaces de transmitir en el juego o posteriormente al juego. Es algo muy complejo y entonces en muchos casos, como ocurre en los videojuegos, hay determinadas acciones en las cuales pues sube el nivel de una cosa, baja el nivel de otra y en general, igual que estáis viendo por ejemplo aquí los dos tipos de marcadores que podrían estar dentro de un juego o dentro de un videojuego, ahí al final lo que se está dando es un conocimiento resultado de algún tipo de medición. Se utilizan normalmente metáforas para medir, pues como os decía el otro día, un corazón más grande, corazón más pequeño, pues si tienes más vida, si tienes menos vida, o el número de balas, si tienes que son más balas las que tienes, o más armas o menos armas, simbolitos, dibujos que directamente los puedas ver rápidamente. Eso es muy complejo y nosotros tenemos que idear la forma de intentar medir algo y dar también información sobre eso, que es muy complejo, sobre todo durante el juego. Bien, si seguimos con la métrica, nos damos cuenta que aunque sea un poco problemático, hoy día partimos de algo muy interesante. Es que nosotros podemos medir muchas cosas dentro de un instrumento ideal para la realización de actividad física, que es el realizar juegos motor. Estamos realizando un juego motor y podemos medir, podemos evaluar cosas. Esas cosas que vamos a evaluar pues pueden ser para el desarrollo de una investigación o para mejorar nuestros juegos. Pero para eso tenemos primero que ver como es, por ejemplo, evaluar el diseño del juego motor o para los objetivos el tiempo de actividad física o otras cosas que hemos trabajado nosotros, como es, por ejemplo, el estado de fluidez o estado de flujo, que eran uno de los formularios que os pasábamos dentro de los juegos que hemos jugado este año. Algo que nos ha venido de pronto y que parece que ahora en esta época de pandemia también lo estamos utilizando más, y es utilizar las nuevas tecnologías para como medio de evaluación. Si nosotros no tuviésemos la capacidad, por ejemplo, de grabar los vídeos, posteriormente no podríamos ver las jugadas realizadas ni los vídeos. Entonces, el desarrollo tecnológico nos va a permitir nuevas formas de evaluar y así lo que nosotros hacemos o cómo vamos evolucionando, podamos difundir ese conocimiento y ver cómo va mejorando de una forma clara. Es decir, esto ha mejorado por esto y por esto. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Pues evaluar esos juegos motores utilizando todo el proceso de diseño, experiencia de los jugadores e integrar las diferentes herramientas y métodos. Eso sería el resultado que nosotros tendríamos, sería esa evaluación integral de ese diseño, evaluación y difusión de los juegos motores. ¿Por qué? Porque ese trabajo de evaluar sería muy interesante y muy oportuno para que nosotros evolucionemos en nuestros juegos motores. Ahora, por ejemplo, ¿cómo podemos evaluar si partimos de nuestro objetivo principal, que es el objetivo motor? Pues el objetivo motor podemos evaluarlo de diferentes formas y una forma muy clara es evaluar el tiempo de actividad física. ¿Cómo podemos evaluar el tiempo de actividad física? Pues podríamos hacerlo de diferentes formas. Una es con unos relojes que diseñé en su momento, que son esos que tenemos ahí puestos, en los cuales podemos trabajar, podemos ver los diferentes tipos de tiempos y la relación que, por ejemplo, puede existir entre el tiempo que nosotros hemos planificado con el tiempo que nosotros hemos registrado. Vale, nosotros registramos el tiempo y así podríamos ver la diferencia que existe entre lo que nosotros hemos realizado y lo que nosotros
habíamos planificado. ¿De acuerdo? Eso sería una forma. Existe también una aplicación en la que estoy trabajando ahora, que es una aplicación móvil exactamente igual, pero para que pudiese hacerse, para que pudiese realizarse en directo con el móvil. Pero no solamente tenemos que quedarnos ahí. Otra de las cosas que hemos hecho en clase este año y que se puede tener en cuenta es la utilización de dispositivos móviles que evalúan la actividad. Casi todos, muchos de vosotros lleváis, y dentro de poco en todos lados está, tanto en el reloj o medidor de actividad, como en lo que llevamos en la pulsera de medidor de actividad, que te mide las pulsaciones, te dice tu estado de salud, te puede medir la tensión, te puede medir los pasos que has realizado. Al mismo tiempo te puede avisar de que ahora tienes que cambiar de actividad o tienes que realizar determinada cosa. Igualmente, eso es que esté relacionado, está relacionado normalmente con algunas aplicaciones. Entonces nosotros podemos utilizar en algunas sesiones, como era el registro que estábamos realizando de los pasos, y por eso es por lo que os pido que planifiquéis el número de pasos. Es algo muy sencillo que se puede utilizar en cualquier clase de educación física para medir la actividad realizada dentro de un juego motor. Dentro de poco se podrán medir muchísimas más cosas, como veis que ahora van a registrar si andamos más, andamos menos, cuando empecemos a salir de la casa con la desescalada y el olvidar el confinamiento y poder salir. Pues eso, utilizar tanto el reloj como las aplicaciones que puedan ser susceptibles de ser utilizadas. Porque quede, por ejemplo, en la evaluación en función de los objetivos motores, pues que nosotros en principio planificamos un tiempo muy grande de actividad física dentro de, por ejemplo, un juego, y planificamos un tiempo muy pequeño de descanso o de estar parado o recibiendo información, en definitiva, que no estamos jugando. Sin embargo, en esta planificación, cuando sin embargo llega el momento de la acción, el objetivo que nosotros teníamos pasa por un embudo y al final acaba que el tiempo de actividad física es muy pequeño, hemos estado poco tiempo realizando actividad física y sin embargo el tiempo de descanso o de inactividad ha sido muy grande. Cuando nosotros lo que tenemos que intentar es que el tiempo de actividad física sea lo mayor posible. Bien, aquí os muestro, por ejemplo, otra forma de evaluación, que sería cómo vamos a planificar, cómo vamos a evaluar la planificación y presentación. En vuestro caso, vosotros ya estáis haciendo pequeñas planificaciones y diseños de juegos motores, tanto en documento texto como en documento de una infografía o de un póster. Entonces, ¿cómo se evalúa? Pues con determinados cuestionarios que se pueden realizar, y igualmente nosotros lo vamos a evaluar con unos criterios de evaluación, por ejemplo, para la evaluación del póster, en el que vamos marcando diferentes ítems, cómo lo ha hecho cada persona en función de los criterios utilizados. Utilizamos estos criterios para evaluarlo y entonces da un conocimiento del resultado en función de cómo ha realizado esa planificación del juego en la que está puesto el diseño y los diferentes mecanismos. Otra forma de evaluación, pues sería, tras la grabación, ver cuáles son las diferentes debilidades que ha tenido el juego, errores encontrados y que hay que subsanar, como puede ser la poca actividad dentro del juego. Las amenazas que puede tener el juego, porque nos damos cuenta que hay aspectos clave que si no se corrigen vamos a hacer que no funcione el juego. Entonces tenemos que ver que aunque no haya ocurrido, son amenazas que puede haber en el juego. Igualmente, fortalezas de nuestro juego, pues las partes positivas hay que conocerlas a través de la observación del vídeo y ver cuáles son las que tenemos que potenciar, igual que las oportunidades, detectar las posibilidades de evolución que puede tener el juego en unas determinadas acciones que se den dentro del juego.
Así nosotros veríamos una parte de errores, errores que hay que mejorar y cosas positivas que se tienen que potenciar dentro del juego. Y pasamos al cómo evaluaríamos el resultado, la experiencia de los jugadores del juego motor al que han jugado. Uno de los formularios que hemos estado utilizando este año era para evaluar el flujo de acciones que vosotros estabais realizando. Entonces, en el flujo de acciones que vosotros estabais realizando, lo que nosotros medíamos es lo siguiente. La relación entre el reto propuesto en el juego, en esa sesión, frente a las habilidades y destrezas que vosotros sois capaces de desarrollar. Entonces, podía ser el reto muy bajo o muy alto, o las habilidades muy bajas o muy altas. En el caso de que el reto sea bajo y el reto sea bajo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el jugador tiene apatía, ve que eso es algo muy simple y que no tiene gran interés para él, muestra apatía. Sin embargo, cuando el reto es excesivamente alto para el nivel de habilidad del jugador, aparece la ansiedad y puede cometer errores. Sin embargo, si nosotros lo que tenemos es un reto muy sencillo y el jugador tiene una habilidad muy grande, pues se aburre y ya empieza a hacer cualquier cosa porque es un reto para él excesivamente simple. Lo pasa con total solvencia. Por lo cual, lo que tenemos que intentar es llevar una relación entre el nivel de los retos y la habilidad que tiene el jugador o los jugadores para que haya un flujo y se puedan realizar esas acciones con solvencia, pero con adaptación al nivel de habilidad del jugador, que sea adecuado el reto, y así el jugador expondrá o realizará las habilidades con gran solvencia, pero no yendo sobrado, sino siendo adecuado a su nivel de habilidad. Bien, esto sería, por lo cual, la forma de evaluarlo ahora mismo es a través de los formularios, uno de los formularios que hacíamos, el del flujo. Igualmente, hay otro tipo de experiencia que podemos ver analizando el resultado de los juegos motores de los jugadores, que es analizar el nivel de emociones, si estaba triste, si estaba alegre, si estaba aburrido. Diferentes niveles de emociones. Eso es lo que nosotros hemos hecho utilizando el formulario que estábamos utilizando en relación con las emociones al inicio de en las sesiones prácticas que estuvimos haciendo. Los formularios que hacíamos, uno era de emociones y otro era sobre el flujo en relación con las acciones. Igualmente, otro formulario es hacer un formulario directamente con preguntas sobre el juego. Como el formulario que hemos estado utilizando, que os mandé este fin de semana, y que me gustaría que siguierais rellenándolo cuando podáis, porque todavía no lo habéis realizado todo, en el cual pues realizaba preguntas directamente sobre el juego. Por ejemplo, me gustaría que indicara de las siguientes maniobras y actuaciones cuáles son las que conocía y cuáles no. Pues lo mismo lo puede preguntar con otras acciones, que si hay algunas acciones de otro juego que no tiene que ser con este, ¿conocía estas acciones o no conocía estas acciones? Claro, no puede ser con niños muy pequeños, pero sí puede hacer cuestionarios adaptados con pocas preguntas a los diferentes niveles de los jugadores, y en secundaria sí se pueden preguntar cosas de este tipo. Y, por ejemplo, la respuesta que habéis, en ese formulario, pues por ejemplo, aquí las respuestas han sido diferentes, esto ha sido las respuestas que llevamos hasta ahora de los diferentes grupos, o por ejemplo aquí, cuál ha sido, si considero útil saber cómo actuar ante una emergencia. Este ha sido el resultado que vosotros habéis pensado, que pensáis que es bastante útil. También otra pregunta es si, no la voy a poner todas, solamente he puesto
3 o 4, considero oportuno enseñar en la clase de educación física a través de juegos cómo actuar emocionalmente ante un caso de emergencia. ¿Os preparéis para ese tipo de acciones? Parece que sí. Igualmente aquí no tenéis muy claro y hay ya de todo si esto se en el futuro, siendo profesores, entrenadores o monitores, propondríais juegos motores con tareas para actuar en caso de emergencia. Y, por ejemplo, este ya era, pues, cómo habéis indicar las maniobras que conocíais, que esta es la respuesta a la pregunta que habíamos puesto al principio. Pues entonces aquí lo que falta, que no sé por qué no ha salido, que es lo de la epidemia, era lo del el saludo con el COVID, pero está, pues, cómo habéis respondido a las diferentes. Hay algunas, pues, si las conocíais, por ejemplo, lo del tiroteo, pues no lo conocíais. Aquí en España, gracias a Dios, no tenemos tantos problemas de ese tipo. Igualmente, ¿cuáles han sido las que habéis valorado más? Entonces, pues hay de todo. Hay algunos, pues, que han valorado más la del atragantamiento y otros la del incendio. Eso ya cada uno. Igualmente, algo muy importante es evaluar los perfiles de los jugadores. Igual, como hoy he pasado el formulario este, otro día os pasaremos también el formulario para conocer vuestro perfil de jugador en función de unas preguntas relacionadas con los mecanismos utilizados para cada uno de los perfiles de jugadores. Entonces, serán unas 24 preguntas en las que se hacen preguntas relacionadas con la utilización de los mecanismos, y esto es un trabajo muy interesante a ir desarrollando, que ahora mismo estamos desarrollando, para conocer mejor cómo utilizan los jugadores los diferentes mecanismos dentro del juego. Bien, algo que quiero que veáis es cómo va la actualización en la evaluación y en el análisis de los juegos motores. Lo que dentro de el análisis de los videojuegos se llama la jugabilidad. Me pregunta Iván que si todos los cuestionarios se pueden hacer a personas de cualquier edad. Los cuestionarios que ahora mismo yo he puesto son para personas de adolescente en adelante. No es para niños, son de adolescente en adelante, pero hay cuestionarios como, por ejemplo, el que yo he pasado de la sesión sobre la sesión de emergencias, que vosotros podéis adaptar un formulario a niños más pequeños, ¿de acuerdo? Pero estos son para adolescentes y adultos, y en español. Bueno, lo que quería deciros en relación con las actualizaciones es que la tendencia está en seguir la misma idea que tienen los diseñadores de videojuegos. Los diseñadores de videojuegos tienen un entramado total de formularios, preguntas, incluso datos biométricos y cosas que les toman a algunos jugadores, y también otras que os toman a vosotros mientras estáis jugando y no lo sabéis, porque incluso a veces han grabado conversaciones de qué es lo que decís cuando estéis jugando online con varios jugadores. Pues bueno, la idea es intentar conocer la efectividad. Es una de las primeras dimensiones, conocer la efectividad del juego, conocer si se completa el juego, conocer la estructuración del juego, saber si además ese juego es eficiente, o sea que se van cumpliendo los objetivos utilizando el menor número de recursos, con aprendizaje, entrenamiento, inmersión en el juego, aprendizaje y entrenamiento, con conocimiento del juego, la motricidad y habilidad que se desarrolla en el juego, la dificultad que tienen las acciones que se realizan en el juego, si en cualquier circunstancia hay frustración por realizar estas acciones, la velocidad con la que se realizan esas acciones, si hay acciones que estás descubriendo nuevas, o si la inmersión o cómo va la inmersión dentro del juego, cómo está la conciencia del jugador dentro del juego, la concentración de este jugador en el juego, el realismo o la destreza de este jugador, o la proximidad sociocultural a esas actividades de los jugadores. Y la satisfacción. Sobre todo la satisfacción es al final como lo que más queda, porque estas son partes relacionadas sobre todo
para el funcionamiento del juego, pero no, independientemente de cómo funcione, luego está la satisfacción del jugador en relación con la satisfacción, la motivación, las emociones que hay en el juego y la socialización. Entonces, dentro de la satisfacción sería la diversión, el placer, el atractivo, dentro de la motivación, la activación, la curiosidad, la automejora, la diversidad. Dentro de la emoción, la reacción, la conducta, la atracción sensorial, y dentro de la socialización, la percepción social, la conciencia de grupo, la implicación personal, el compartir, la compartición, la comunicación y la integración. Todo eso relacionaríamos esta primera parte con el proceso producto hasta aquí, y esta segunda parte con el jugador, y esta tercera parte con el jugador, pero ya dentro del grupo. Esto está incluso dentro de la llamada usabilidad en el ISO con esa numeración, que es de donde se coge instrumentos para conocer la jugabilidad de ese juego. Y al final, pues, con ese tipo de formularios que serían muy diversos para ver las diferentes facetas y atributos del juego, pues nos quedarían unas puntuaciones sobre ese juego y unos gráficos que nos relacionan las diferentes facetas del juego y los diferentes atributos relacionados con el juego. Así, con esto, podríamos ver cómo la jugabilidad del juego, partiendo de el motor interno o la lógica del juego, como esa jugabilidad intrínseca que está gestionada por la jugabilidad mecánica, que a su vez, o sea, cómo la planificación y los mecanismos que estamos metiendo en el juego condicionan la jugabilidad creativa, y esa jugabilidad creativa es percibida por la jugabilidad interactiva que finalmente interactúa con la jugabilidad personal. Y esta jugabilidad personal, igualmente que hemos mostrado antes, juega con la jugabilidad personal. Así, en definitiva, tendríamos cómo desde la parte más interna de la lógica del juego se expanden los diferentes tipos de jugabilidad, y es lo que tendríamos que ir conociendo. En los videojuegos está eso muy trabajado, pero en los juegos motores no. Por lo cual, esto es una vía de evaluación de los diferentes juegos. Y así veríamos cómo este trabajo pues va evolucionando y se va desarrollando para mejorar los juegos motores. Y con esto acabamos y vemos cuáles son las diferentes referencias que hay. Muchas referencias están relacionadas con diseñadores de juegos como Bartel y algunos juegos. Marcecki también está, Nate, que es un diseñador de juegos, Nate Bateman son diseñadores de juegos, y son los que proponen este tipo de evaluación de los videojuegos y que se puede adaptar a los juegos motores. Y ya está. Si hay cualquier duda, este es el momento. Podéis abrir el micrófono. Vale, pues si no hay ninguna duda, pues solamente deciros que muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado la presentación y que hayáis entendido el tema y los conceptos desarrollados. Y ya está, si hay alguna pregunta, que vayáis diciéndola durante estos días. Y ya está, que el próximo miércoles seguiremos con las prácticas, intentar ver qué cosas tenéis que hacer en los juegos para preguntármelo y que vayamos desarrollando el juego motor, las mejoras del juego motor junto la mejora del juego motor tradicional y el juego motor 1. Y ya está, si no tenéis ninguna pregunta más, cierro.
Y hasta el próximo día.